Estamos en una jornada donde se ponen sobre la mesa las iniciativas que se llevan a cabo en los diferentes centros educativos a nivel nacional. Y bueno, pues nosotros con nuestro centro encontramos ciertas dificultades para realizar o llevar a cabo ciertas iniciativas, pero no quita que este año o este curso, último curso, hayamos podido realizar 57 movilidades de profesores y alumnos a diferentes países de nuestro entorno y de toda la Unión Europea. Aquí nos encontramos a gente especializada, con mucha experiencia, y todo ello nos ayuda a mejorar y tener nuevas ideas.